Dios es bueno, Kids. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Dios es bueno, Kids. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Dios es bueno, Kids. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Dios es bueno, Kids. Suscríbete a nuestro canal digital. ¡Hola! Bienvenidos a Dios. Bienvenidos a Dios es bueno, Kids. Hoy estamos muy contentos el día de hoy porque están de nuevo con nosotros disfrutando de este bonito programa. ¿Y qué les parece si iniciamos? Vale, hola, yo soy Ami y nos pueden visitar al Centro Cristiano Dios es Bueno, Avenida de San Alcoyo, número 30, a Colman, Estado de México. Nuestros servicios presenciales son los días domingos y nuestros servicios virtuales son los días miércoles y viernes. Hola, soy Isaac, suscríbanse a nuestras redes sociales. Hola, soy Keila, denle me gusta. Y el tema del día de hoy es... Lázaro vuelve a la vida. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos en un ratito? Y bueno, pues este es el programa del día de hoy. Dios es bueno. Bueno, Kids. Pow, wham.
el día de hoy. Y hola, yo soy Pancho, si no me conocían. Hola, yo soy Pingüi. Y yo soy Juan y me gustan los peces del mar. Sí, y hoy vamos a ver, ¿ustedes saben quién es Lázaro y saben quién es Jesús? Sí. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos a leer la historia de Lázaro? ¡Vuelve a la vida! A Jesús le gustaba visitar a algunos amigos cuando pasaba por un lugar llamado Betania, cerca de Jerusalén. Eran dos hermanas llamadas Marta y María y su hermano Lázaro. Una vez Marta estaba muy ocupada preparando comida, mientras que María simplemente escuchaba lo que Jesús le decía, porque ¿por qué no le dices a María que venga y me ayude? Le dijo enfadada Marta a Jesús. María, si bien escuchándome, respondió Jesús, tú no te deberías preocupar tanto por las cosas del mundo y ven y escucha lo que tengo que decir. Un día Jesús recibió un mensaje de las dos hermanas. Lázaro estaba muy enfermo. Decía, por favor, ven a vernos pronto. Jesús quería a Lázaro y a sus hermanas, así que los discípulos creyeron que Jesús se apresuraba a ir hacia Betania, pero Jesús se quedó donde estaba. Dos días más, él sabía que Lázaro por entonces ya estaría muerto. Las amigas de Jesús no querían acercarse a Jerusalén. Sabían que sus enemigos estaban allí, maquinando algo contra él. Pero al ver que él estaba decidido al marcharse, Tomás dijo, vamos todos con él. ¡Moriremos juntos! Cuando llegaron a Betania, Marta salió corriendo a recibirnos, pero María se quedó en casa. María le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Lázaro llevaba ya en la tumba 4 días. Tu hermano viviría otra vez, le dijo Jesús. Ya que vivió el último día, dijo Marta, yo soy la resurrección y la vida, contestó Jesús. Todo el que crea en mí no morirá nunca de verdad. ¿Tú crees esto? Sí, lo creo, Señor, dijo Marta. Por fin he comprendido. Creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Creo que has venido al mundo para dar una vida nueva y eterna a todos los que crean en ti. María y Marta estaban tan tristes que lloraban amargamente. También lloraban los amigos que habían venido a consolar a las hermanas. Cuando Jesús vio esto, se apenó mucho y lloró también. Él quería mucho a Lázaro. Al verlo llorar, algunos se preguntaban por qué no había llegado antes para impedir que Lázaro muriera. Entonces Jesús caminó hacia la tumba, que estaba en una cueva cuya entrada se hallaba tapada por una piedra. Pero Señor, ya lleva 4 días ahí dentro, dijo Marta. ¿Seguro que huele mal? Jesús empezó a rezar. Querido Dios, yo sé que tú eres mi padre, pero manda una señal para que esta gente comprenda que tú me has enviado. Después se ordenó a Lázaro. ¡Lázaro, sal fuera! Inmediatamente Lázaro salió andando
dentro de la tumba todavía tenía por el cuerpo las vendas con las que habían con lo que habían envuelto. Muchas de las personas que estaban allí creyeron de verdad que Jesús había sido enviado por Dios, pero otras no, y fueron a ver a los sacerdotes del templo y les contaron que Lázaro había vuelto a la vida. Los sacerdotes se reunieron. Dentro de poco, dijeron, todo el mundo creerá en ese hombre y lo seguirán. Entonces los romanos pensaron que hemos iniciado una rebelión. Y desde ese día los sacerdotes comenzaron a planear a la muerte de Jesús. Y esto fue la historia del día de hoy. ¿Qué les pareció, amiguitos? Muy bien. Estuvo muy interesante cómo Jesús volvió a la vida a un hombre que ya había muerto. Sí, pero acuérdense que debemos que tener fe. Si no tenemos fe, no va a cumplir nada de lo que pedimos y nada de lo que tenemos en nuestro corazón y lo que deseamos. Lo más sorprendente es que ¿cuántos días llevaba ya muerto? ¡Cuatro! Y sabemos que cuando una persona muere, sabemos que se hace un huesito. Sí, pero cuando una persona muere, huele un poco feo. Entonces, por eso pensaron que iba a oler mal. Pero, sin embargo, Jesús, bueno, Jesús junto a Dios, Jesús junto a Dios, revivieron a Lázaro con la fe. Y por eso a los romanos no les gustó eso. Sabemos que aquí su hermana María y Marta no tuvieron fe en Dios les dijeron, ay, ¿por qué no estuviste aquí cuando mi hermano se había muerto? Y bueno, ¿qué les pareció la historia de hoy? ¡Vamos con los conductores! ¡Hasta luego! A continuación, estás en tu programa Dios es bueno, Kids. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Dios es bueno, Kids. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Dios es bueno, Kids. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Dios es bueno, Kids. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Un mensaje que viene del cielo. A continuación, estás en tu programa Dios es bueno, Kids. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es bueno, mi casa TV. Bueno, y ya estamos en nuestra sección de ¿Sabías qué? ¿Y qué les parece si comenzamos? El primer ¿Sabías qué? Que con 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe y no por vista. Hay veces, como en la historia de Lázaro, necesitamos ver, necesitamos que realmente ver una sanidad o cómo revivió este Lázaro. Pero sin embargo, no es de vista, o sea, no tenemos que tener fe que Él nos puede salvar, que Él nos puede sanar, a pesar de que no hayamos visto, porque debemos de tener confianza. Bueno, ¿sabías qué? ¿Sabías que en 2 Corintios 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Dice aquí que sabemos que sin fe no podemos hacer nada. No nos puede dar nada a Dios, porque si no, no tenemos fe a Él. Como aquí, puede ser que Dios quiso que Lázaro viviera, pero sus hermanas dijeron, no sé si puede revivir, no sé, y tuvo la culpa Dios, o no sé. Pero sabías, aquí dice que debemos que ser unas personas que tengamos fe, y que cada cosa, cada victoria, cada cosa que hagamos bien, con fe y que nos dé Dios, debemos que compartirla para que las demás personas también tengan fe. He peleado a una buena man. Dice, ¿sabías que en Hechos 16:31 cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa? Cuando creemos en el Señor, salvo quiere decir que cuando Él venga, Él descienda hacia la tierra, Él nos va a llevar hacia el cielo para una eternidad, para estar con Él todo momento, alabándole, exaltándole, y que pues se sienta feliz con nosotros y nosotros con Él. Y pues así, si confiamos en Él, si tenemos fe, si somos obedientes, algún día... Si no somos malos, si no somos cosas malas, algún día vamos a estar junto a Él, pero necesitamos obedecerle. ¿Sabías que? Juan 6:47. Del desierto del cerro les dijo, el que cree tiene vida eterna. Bueno. Vida eterna, como lo que dije, que vamos a llegar al cielo y vamos a vivir para siempre en el cielo, obviamente. En una parte de esta historia, no me acuerdo en qué parte, pero dice que vamos a tener vida eterna y que dijo una oración, dijo, vida eterna. Dice, en primera de Juan, dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aquí dice que, como el ejemplo de Lázaro, que él murió, pero él siguió viviendo. Pero aquí es un ejemplo, pero en la vida, bueno, no es bueno, en la actualidad, porque sabemos que Dios puede revivir y puede sanar a enfermos, sabemos que las va a curar. Aquí dice que cuando morimos, nosotros seguimos viviendo con Dios, y aunque no estemos estemos en carne, estamos en espíritu. ¿Sabías que? ¿Sabías que en Mateo 21:22, todo lo que pidan en oración creyendo, recibirán? Hay veces que tenemos un deseo, como el deseo de Lázaro, que era de su familia, que lo sanara. Que lo reviviera. Que lo sanara, porque estaba enfermo, por eso murió. Pero si nosotros tenemos fe, a pesar de las magnitudes del problema, por ejemplo, si es un problema chiquito, grande, mediano, alto, tenemos que tener confianza en Dios, que Él podrá hacer todo lo imposible posible. ¿Sabías que en Mateo 21:22 dice, todo lo que pidan en oración creyendo, recibirán? O sea, aquí dice, sabemos que cuando tengamos problemas, o cuando tengamos problemas en la escuela, que no entregamos la tarea y nos sacaron un 7, y cuando también tengamos un 10, debemos que orar en lo malo y en lo bueno, para que podamos ser bien. Y debemos que orar, y en todo en oración, y debemos que decirlo todo lo que queramos a Dios, pero todo a su tiempo. No es que le pidas y Dios te lo va a dar ahorita mismo. O sea que lo debes que ir esperando a su tiempo, y si obedeces mejor, Dios te va a ir apresurando ese tiempo. ¿Sabías que
manifiesto. Yo tengo que decir algo. Yo le entendí a la historia de que debemos orar a Dios y tenemos que tener fe en Él, porque las hermanas, cuando querían que Jesús reviviera a Lázaro, no tenían tanta fe. Y ya cuando fueron allá donde las enterraron a... sepultaron a Lázaro, Dios les mostró que tenían que tener fe para que... Jesús, ¿no? Ajá, para que... A pesar de que ya tuviera varios días de muerto... Reviviera. Reviviera. Ajá. Lo sanara de su enfermedad, ¿no? Sí, de su muerte lo reviviera. ¿Y qué les parece si iniciamos la sección? Ah, no... La dinámica del día de hoy. Keilita, vamos a pasar a Keilita y Abraham, que vamos a iniciar con la sección. Abraham, ¿qué es? Vamos a iniciar con esta sección de, pues, la parte de la dinámica, ¿no? A ver, Keilita ya está aquí. A ver, Keilita, presenta. La dinámica se va a tratar de que ustedes tienen que agarrar un papelito, lo tienen que abrir y tienen que hacer lo que aquí les dice. Ah, ok. Vamos a ver. Primero va a ser Ingrid. A ver. Un papelito sin ver. Sin ver. ¿Ya? Aquí está la caja de los chocos. A ver, ¿me muéstraselo? Es una historia de la Biblia. Ah, pues la cuenta de la arca de Noé. Cuando Jesús mandó a construir con un hombre que era uno de los más sabios e inteligentes, que casi, bueno, que no cometía pecado, porque en ese pueblo sí cometían muchísimo pecado, eran unas personas muy malas. Entonces Dios quería que obedecieran, que él creyera en él. Y además... Entonces, espérame, me tocó a mí. Dios quería que, ese pueblo pudiera ser unas personas de sabiduría, unas personas con entendimiento, pero como no entendían, no comprendían la palabra de Dios, entonces mandó a ese hombre a construir un arca. En ese pueblo nunca había llovido, nunca se había inundado, nunca había... Estaba seco. Entonces, pues no creían, que no le creían a Noé cuando... Se burlaron de él, entonces... Ya en ese momento nadie quiso entrar al arca. En el arca metió a toda su familia Noé y metió animales, hembra y macho. Y a toda su familia. Ajá, todos los demás ahogaron porque no querían. Ajá. Muy ya. Bien. Le toca a mí. Isaac. Pásame el papelito. Sí, ver. El papelito. Ya, vuelve a doblar. Dime un texto bíblico. A ver, venga. El que hoy te aprendiste es en la iglesia. Tienes que decir. Guárdame. Sí, dilo. Texto bíblico. Inicia. Guárdame. Tenemos que tener fe en Dios para que... No, un versículo. ¿Un versículo? Ajá. La dice, guárdame. Guárdame como la niña de tus ojos y cúbreme con la sombra. Escóndeme con sombra de tus alas. Bajo la sombra de tus alas. Salmos 17:8. A ver, le toca a mí. A mí solo me toca. A ver lo que le tocó a qué. Que me tocó. A ver. Tu canción favorita de Dios. Cantar tu canción favorita de Dios. A ver. ¿Qué era? Cantar tu canción favorita de Dios. A ver. La mía favorita es Los muros caerán. Los muros caerán. Sonar mi cántico, caerán. Ajá. Los muros caerán. Acércate el micrófono.
los muros caerán al sonar mi cántico. Caerán. Ya. En voz alta. Un canto de niños. Cántame un canto de niños. En la esquina del zaguán. Ingrid, pero tiene que decir algo. La de... Había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 que nadaba en el río, río, río. La señora sapa, 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 le contó, 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 que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús. ¡Jesús! ¡Ah! Y a ver, ¿quieres otra que grita? Otra vez. Otra vez a repetir. A ver. Todos ya ganan uno. ¿En qué iba montado Jesús cuando entró a Jerusalén? No sé. ¿En un burro? No. ¿Sí? Sí, 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 sí. A ver. ¿Qué no, no, lo cambió, lo cambió. Ya, ya. Todos vimos ese movimiento. Así. Así, sí, sí. Cuéntame por qué amas a Jesús. Porque es bueno, él siempre me cuida en las noches, nos cuida y porque él nos creó, nos cuida cuando salimos. En esta pandemia nos ha cuidado y no nos ha dejado que nos enfermemos. Ah, muy bien. Ahora tú, Ami. Este. No, ahora. Yo, ¿por qué? Ahora. Sí, ya no hay. No, este no. Este ya no leyó el chat. No, sí. Ay, yo. A ver, yo lo primero. ¿Qué libro de la Biblia? ¿Qué libro de la Biblia? ¡Libro! ¿Qué libro de la Biblia habla sobre Dios? Sobre la creación de Dios en Génesis. Ah. Vale, me toca. Estuvo facilito. Esta. A ver. A ver qué me toca. Esa con... ¡Tambores! A ver, aquí dice, ¿cómo se llamaron los hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. ¡Caín y Abel! Caín y Abel. Y bueno, Caín, ¿qué les Abel parece si comenzamos con la sección de... ¡Chistes! Ya. Vamos con el primer mía, el chiste. Niño. A ver, ¿quién el niño cuenta el primer chiste? Sí. A ver, dice... ¿Cómo se le dice un bombero en japonés? ¿Cómo? Ataca la llama. Ah, no le entendieron. Sí, le entendí, que ataca la llama. O sea, ataca. A la llama. Ajá. ¿Cuál es el país que ríe y explota? ¿Cuál? Pues el Japón. Japón. ¿Qué hace una vaca en la carretera? ¿Qué? Va caminando. Yo. A ver, ¿cómo se le llamaría un barco si fuera un humano? ¿Cómo? Barco humano. A ver, ¿por qué? ¿Cómo se le dice a una vaca encima de un caballo? ¿Cómo? ¿O cómo es? Va cabalgando. No, ¿qué hace una vaca encima de un caballo? Va cabalgando. Va cabalgando. Ah, ya me sabía. Yo. ¿Qué hace una ovejita chiquita con una águila? ¿Qué hace? Pues dice, yo mejor me voy corriendo que me va a comer esta. Ya tengo otro. ¿Por qué a los ratones no les gusta ir al cielo? ¿Por qué? Porque está el gato volador. Ah. Yo.
¿Qué le dice un cable a otro cable? ¿Qué? Eso sigue, no, sígueme la corriente. Ah, a ver, ¿qué hace una rata con una ametralladora? Rata, tatatata. Racata. Rata, tatata. No, raca, caca. A ver. Yo. A ver. A ver, ¿qué hace un libro con una vaca? ¿Qué? Dice que me va a comer esta vaca. ¿Saben por qué el libro de matemáticas se suicidó? ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas. Yo. ¿Qué? Y ya vamos a terminar. A ver, yo. ¿Cómo se le llama a un perrito cuando está en una bomba? ¿Cómo? Perrito bom. Tengo otro chiste. Su maestra le dice, ¿cómo se le dice a un perro en inglés? ¿Cómo? Dog. Y le dice, ¿y cómo se dice veterinaria? Muy fácil, maestra. Dog, dog. Así. Y bueno, esto fue todo por... Bueno, Keila. ¿Cómo se le llama una computadora con un reloj? Más fuerte, más fuerte. ¿Cómo se le llama una computadora con un reloj? ¿Cómo? Computarreloj, ya. Computarreloj. A ver, y bueno, este ha sido todo por el día de hoy. Sigan la página de Dios es Bueno, Mi Casa TV y Dios es Bueno, México. Y nos pueden visitar al Centro Cristiano Dios es Bueno, Avenida Nezahualcóyotl, número 30. Y gracias por vernos. A Colman, Estado de México. Si quieren decir algo, adiós. Que tenemos que tener fe en Dios y creer en el Señor. Y también que le den like al programa y suscríbanse. Adiós. Y bueno, gracias por vernos. ¿Y qué más? Bueno, esto fue. A ver, niños. Esto Isa, fue. Isa. Esto fue. Manitas. Esto fue. Dios es Bueno aquí. Centro Cristiano Dios es Bueno, México te invita a sus servicios los días domingos 11 a.m. y miércoles 7 p.m. Estamos ubicados en Avenida Nezahualcóyotl, número 30, Acolman, Estado de México, código postal 55870. Suscríbete a nuestro canal digital Dios es Bueno, Mi Casa TV. Un mensaje que viene del cielo.